Ya tenemos alrededor de 60 nombres de personas detenidas, sin contar innumerables casos en que la policía les ha amenazado que si salen de la casa les detienen, que es una manera de hostigamiento también. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos. Él dice, ante todo, tú debes cambiar, tú debes convertirte y sentir que lo que dice Jesús es por ti. Después de esto, naturalmente, están muchas aplicaciones, esto es claro.